Les comparto cómo fue mi mudanza primero de San Luis a Nuevo Laredo, y es que tomé un camión, es aproximadamente de San Luis a Nuevo Laredo unas 10 u 11 horas aproximadamente, con las paradas que en Matehuala, Monterrey y finalmente en Nuevo Laredo. Ahí únicamente viajé yo por lo que es la ropa y estaba como que tamañita, como luego se pudiera decir, de que si me iban a dejar o no subir el montón de maletas. Ya les comparto así como de manera rapidita cuánto llevé, y es únicamente ropa. No llevé trastes, no llevé nada de eso, solamente estas maletas que eran ropa únicamente. Y llegando a Nuevo Laredo, pues ayudé a mis papás a empacar lo que era, pues, que lo de los trastes y eso. También me cambié los lentes porque ahí se me terminaron de romper, ya estaban un poco sensibles. Y de ahí, el día jueves, nos fuimos para Monterrey. Esta es la última vez que pise Nuevo Laredo, al menos eso creo, por este tiempo. Llegamos unas 3 horas y media después. Para esto ya se habían reservado unas habitaciones en un hotel en donde íbamos a pasar la noche. Como aquí llegamos aproximadamente a las 8 p.m., necesitábamos estar en el aeropuerto a las 3, casi a las 4, porque teníamos el vuelo a las 6:20. Así que aquí cenamos, descansamos un ratito, nos preparamos y de ahí nos fuimos en taxi para el aeropuerto, donde documentamos todo. Y ya de aquí íbamos hacia la sala número 22, que iba para Baja California. Ahí era necesario pues checar más o menos si el vuelo venía a tiempo, de hecho sí. De ahí alrededor de las 5:40 ya nos dejaron pasar para lo del avión, para abordar. Y pues a estar esperando, a estar buscando también pues los asientos designados. Y mi niña pequeña aún no había volado en avión, así que estaba muy emocionada. La más grande sí. Y de aquí despegamos alrededor de las 6:40 aproximadamente. De ahí se hace 1 hora y media, pero hay cambio de horario. O sea, es la hora del Pacífico, entonces en la hora del centro, a diferencia de la hora del Pacífico, es como 1 hora menos. Pero para Nuevo Laredo, que es otra hora de frontera, son 2 horas de diferencia. Y se nos vino el solazo. Aquí nos agarró el amanecer ya por completo. Y pues a disfrutar un poco de la vista, de cómo iba cambiando. Si pueden checar, pues ahí los dejo un ratito con lo de las imágenes, para que puedan apreciar lo bonito que está para acá. Llegamos a las 7:20 de la hora del Pacífico y ya agarramos que las maletas y todo, ya salimos y nos dirigimos a la zona centro de La Paz, en donde vamos a estar ya residiendo. Y es otro ambiente totalmente, se siente como si no estuvieras en México, pero es como zona turística, entonces sí cambia un poquito, o al menos en la zona en la que nosotros estamos acostumbrados, pues que a ver con más vegetación, más árboles. Aquí es pues más árido, pero la playita, en este caso fue el Caimancito, donde les hice un en vivo, está hermosa. Y así como estas, hay muchísimas playas que, si Dios permite, vamos a estar visitando. Ya después nos dirigimos a donde vamos a estar viviendo y ya después les voy a estar platicando un poquito más de cómo nos vamos a estar acomodando y comenzar a hacer lo de las recetas y ver los precios. Ya anduve por ahí mirando, pero solo Dios sabrá qué es lo que nos espera, y esperemos que nos vaya muy bien. Hasta aquí les dejo mi reporte. Espero que ustedes se la pasen súper bien y que estén planeando ya el regreso a clases, que se vienen muchos videos respecto a eso, si Dios nos permite. Muchas gracias por su apoyo y por haberme esperado. Nos vemos prontito, si Dios permite. Bye.